Muy buenas tardes amigos y amigas. Vamos a continuar con el capítulo 11 de nuestro curso de Basic con Amstrad. Antes de nada quiero deciros que cuando me preparo el capítulo que toca, es un poco como prepararse la siguiente clase, ¿no? Entonces siempre me doy cuenta de que hay cosas que se han quedado atrás y no quisiera que se quedasen atrás porque son detalles que me parecen muy importantes y que si bien es verdad que deberíamos haberlos visto todos juntos al principio. Pues es muy fácil que alguno se omita, se me olvide. Bueno, no pasa nada. Lo vamos viendo conforme me voy acordando, pero los que os organicéis en el curso y los que vayáis tomando nota de todo lo que vayamos viendo, pues que sepáis que esto que vamos a ver, este primer apartado que vamos a ver, son detalles que deberíamos haber visto antes. El primer detalle es pura teoría y es qué significa basic. Nadie se ha preguntado, seguramente qué significa basic, y quien lo ha hecho ha optado por pensar que es básico, pero no es así. Basic son siglas y significa Beginners All Purpose Symbolic Instructions Code. Y esto significaría código, el inglés, como sabemos, casi hay que leerlo al revés. Código de instrucciones simbólicas, el all-purpose sería para todos los propósitos o de uso generalizado de principiantes. Hay mucha gente, amigos, gente de mi entorno que me comenta que, bueno, el inglés lo pronuncio muy mal. No, no, no es eso. El inglés, cuando hablamos en español, Debemos de pronunciarlo conforme lo estamos leyendo. Beginners o beginners all purpose symbolic instructions code. Es totalmente correcto. Lo digo porque mucha gente me dice que eso es incorrecto. Se ríen. Y no. No, de eso nada. Cuando hablamos en español hay que hacerlo así. Cuando hablamos en inglés, entonces ya lo pronunciamos como corresponda. Beginners all purpose symbolic instruction code. Hay una anécdota que protagonizó, si no me equivoco, José María Pemán, que fue a una universidad a dar una charla y haciendo referencia a Shakespeare, estaba hablando de español, por supuesto, dijo Saquespeari. Entonces todos los alumnos de la universidad empezaron a murmurar, a reírse, así a hacer comentarios por lo bajo, y él pues se sintió molesto y les comentó que era totalmente correcto lo que había dicho. Y en una especie de venganza, dio toda la conferencia que tenía que dar en inglés. En una forma de demostrarles que sí que sabía inglés y que lo que había hecho no era fruto de la ignorancia, sino fruto del buen uso de ambos idiomas. Cuando hablamos español, hablamos español y cuando hablamos inglés, entonces lo hacemos en inglés. Dio toda la conferencia en inglés, allí no se enteró nadie, el tío terminó, se puso su abrigo, cogió su maletín, metió los folios y se marchó. Bueno, pues para continuar vamos a ver un detalle que es que si yo pongo print hola puedo también poner print hola es decir la interrogación sustituye al print de hecho si lo pongo aquí ahora listo y me lo cambia por un print hola otro detalle que olvidé deciros es que cuando hacemos print a coma y b tabulamos la información y que entre el A y el B hay 12 espacios, pero en realidad es una tabulación de 13, porque si empezamos a contar a partir del A es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bien, pues esto se puede cambiar con el comando zone. Tiene una sintaxis que es simplemente el comando y un número entero. Vamos a ponerle 4. Ahora ponemos lo mismo. A, lo podría haber copiado, B, y vemos que 1, 2, 3 y 4. O sea que en realidad hay uno menos entre medias, pero distan uno de otro lo que establezcamos en zone. Por defecto, zone es 13. Bien, pues muchas de estas cosas lo que vamos a hacer es ir viéndolas conforme vayan apareciendo. Esto que acabamos de decir del print con la interrogación, pues conforme surja y escribamos print, os diré, por cierto, pues se puede usar también interrogación. Y así lo haré en varias cosas que tengo por aquí apuntadas. Lo que vamos a ver ahora son tres cosas importantísimas que deberíamos haber visto cuando estudiamos los operadores aritméticos. La primera es la división entera, es decir, si yo quiero hacer una división de 10 entre 3, me va a salir lógicamente 3,3 periodo. Pero si quiero obviar la parte decimal y que solo me saque la parte entera, tendría que hacer la llamada división entera. ¿Cómo se hace esto? Pues exactamente igual, pero cambiando la barra. En vez de la barra vertical de división, tendríamos que usar la barra inversa o barra invertida. Tiene varios nombres. Yo siempre le llamo barra invertida. Lo que pasa es que yo no he encontrado ninguna forma de obtener esta tecla en el emulador Caprice 32, que es el emulador de Amstrad que utilizo en PC. Entonces, para obtener este símbolo, el sistema que tengo es el siguiente: y es usando la función chr$, chr de carácter. Si ponemos print, daos cuenta que yo ya voy a usar siempre la interrogación para poner print. chr$ y código ASCII de la barra invertida es el 92. Por lo tanto, aquí la tengo. Ahora lo que tengo que hacer es print 10 y la copio. Me voy aquí, le doy a LT y ya la tengo. Pongo entre 3 y me sale 3. Y ya, como veis, obtenemos el entero obviando la parte decimal. Esta sería la división entera. Igual que la división normal pero con barra invertida. Si alguien sabe cómo obtener esta barra invertida en un teclado de PC usando el emulador de Amstrad Caprice32, por favor que lo diga. Lo siguiente que vamos a ver es la función MOD, que lo que hace es darnos el resto de una división. Vamos a ver, 10 dividido entre 3, ¿qué resto tendría? 1, porque da 3, que son 9, 3 por 3, 9, y nos sobra 1. Por lo tanto, si ponemos 10 mod 3, obtenemos 1. El resto de la división de 10 entre 3. Vamos a poner otro ejemplo. Eh, 26 entre 8 serían 8 por 3, 24, y sobran 2. Por lo tanto, si ponemos 26 mod 8, tendríamos un resto de 2. Si fuera 24 entre 8, tocaría a 3 y no sobraría nada. Como son 26, sobran 2. Vamos a hacerlo también que no sobre nada. Por ejemplo, 10 entre 2, que da 5 y no sobra nada, pues obtenemos un resto de 0. ¿De acuerdo? Lo siguiente sería SQR, la raíz cuadrada. Es una función que nos da la raíz cuadrada del número que introduzcamos entre paréntesis. Entonces, la función sería SQR de... 16, la raíz cuadrada de 16 sería 4. SQR de 18, pues obtendríamos todos los decimales. ¿De acuerdo? Os estoy haciendo pruebas siempre con números que den un resultado bastante entendible, pero obviamente esto nos calcula cualquier número. También podemos calcular la raíz cúbica, pero ya no sería como cabría pensar. Con ese QR con algún tipo de parámetro. Sería con el símbolo de exponenciación. De manera que para sacar la raíz cúbica, por ejemplo, de 27, que sería 3, 3 por 3 por 3, tendríamos que hacer print y daos cuenta de la sintaxis. Pongo 27, este es el símbolo de exponenciación, y tengo que decirle que es elevado a un tercio. 27 elevado a un tercio. Esto sería la raíz cúbica de 27 y nos daría 3. 3 por 3 9 por 3 27. Vamos a hacer otra prueba, por ejemplo, con 125 que sería 5. 5 por 5 25 por 5 125 elevado a un tercio nos daría 5. Y bueno, antes de empezar a ver el bucle While When o While When, vamos a ver el comando Auto para renumerar líneas que lo estuvimos viendo en el capítulo anterior pero vamos a verlo de una forma más exacta es decir, vamos a ver su sintaxis completa como ya sabéis, si pongo auto se me van a ir generando líneas de 10 en 10 pero tiene dos parámetros que son número de línea inicial vamos a poner por ejemplo la 5 coma incremento por ejemplo de 2 en 2 Así pues, se me va a generar la 5, puedo poner CLS, la 7, puedo poner print A, la 9, etcétera, etcétera. De acuerdo, su sintaxis entonces, y también voy a aprovechar para deciros cómo se expresan las sintaxis de los comandos, es auto parámetros, en este caso sería número inicial, coma, incremento. Y como los parámetros son opcionales, se ponen entre corchetes. Como son los dos, ponemos entre corchetes los dos. Vamos a ver, por ejemplo, la sintaxis del comando input. El comando input nos permite introducir una frase, si os acordáis, introduce la edad, punto y coma y variable. ¿Qué es opcional y qué es obligatorio? Pues lógicamente lo opcional es la frase que ponemos. Entonces, eso lo pondríamos entre corchetes y luego el símbolo de menor que y mayor que que encierra lo que queremos expresar, eso siempre hay que ponerlo. Vamos a poner frase que tenga que ver con el dato que pedimos, que sea orientativa, como queréis llamarlo, y lo ponemos entre corchetes. A continuación, sería punto y coma, menor que, y esto va directamente porque esto sí que es obligatorio. Es decir, lo que tenemos opcional sería. La frase que metemos entre medias del input y la variable. ¿De acuerdo? Entonces, esto también quería aclarároslo. Porque si os dais cuenta, en este capítulo y creo que en el anterior, ya estoy empezando a poner el comando con su descripción y abajo su sintaxis. Y ya estoy empezando a usar estos mm, parámetros entre corchetes, entre mayor que, menor que. Y entonces quiero que sepáis lo que significa. Vamos a continuar con el bucle Wille-Wen. Bueno, el bucle while es mucho más flexible que el for next. el for es metódico, el for va de un número al otro, for-a igual a 1, tu 10, pues va a dar 10 vueltas y va a hacer 10 veces lo que pongamos entre esa línea y el next-a. El bucle while no tiene un número determinado, es mientras se cumple una condición. De hecho, wille o while significa mientras, y when dirígete a o b a. O sea, el when es como retorna. Vamos a traducirlo como retorna. Por lo tanto, vamos a empezar un programa y vamos a poner auto con líneas de 10 en 10. Limpiamos la pantalla. Mientras a sea distinta, ¿os acordáis del símbolo de distinto? Menor que, mayor que, a 10, y aquí no se pone den y no se pone nada. En la línea 30 vamos a poner input dame un dato para a, punto y coma, variable a. Y aquí ponemos el when. Cortamos y este sería nuestro programa. Limpiamos la pantalla y mientras a sea diferente de 10 nos va a estar pidiendo a. Entonces podemos introducir un 10 a la primera vuelta y el programa acaba. O podemos dar un millón de vueltas introduciendo datos y hasta que no metamos el 10 no va a parar. Porque le estamos indicando que mientras sea diferente de 10 vuelva. Ahora termina. Bien, vamos a verlo una vez más. Limpiamos la pantalla. Mientras A sea diferente de 10, haz lo que haya entre el Wille y el Wen. En este caso, pide A. Por lo tanto, cuando introduzcamos el dato para A en el input, si es diferente de 10, cuando llegue al WEN, como está cumpliendo la condición, el WEN lo que hace es encaminar el programa otra vez a la línea 20 o retornar el puntero a la línea 20 y continuamos hasta que no se dé la condición. Mientras la condición se esté dando y A sea diferente de 10, nos estará pidiendo A. Cuando la condición deje de darse, entonces ya el WEN dejará pasar el control a la siguiente línea. Vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a poner mientras A sea igual a 10. ¿Qué va a pasar aquí? Mientras A sea igual a 10, dame un dato para A. Pues en el momento que metamos un valor que no sea 10, este mientras A sea igual a 10, no se va a cumplir. Por lo tanto, no, ¿qué ha pasado aquí? Ya, vamos a ver. Como A no es igual a 10, se va al WEN y termina. Entonces, en este caso, habría que igualar A a 10. Vamos a renumerar y igualamos A a 10 y entonces, mientras A sea igual a 10, que ya lo es, nos va a pedir un dato para A. Evidentemente, esto no sirve para nada, salvo para ilustrar este ejemplo, porque... Aquí la única solución de que el bucle se repita es estar introduciendo 10. En el momento que introduzcamos algo que no es 10, el bucle termina. Pero creo que es bastante válido para el ejemplo. El bucle will da muchísimo juego. Se pueden hacer infinidad de cosas con él. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, de momento lo vamos a dejar aquí. Ya sabemos cómo funciona. Y luego más adelante, cuando hagamos programas más complejos, más completos pues ya lo vamos a ir introduciendo con muchísima más información entre medias y algo bastante más útil, porque esto es un mero ejemplo. A continuación me gustaría ver porque el siguiente capítulo lo quiero dedicar a lo que es la pantalla, gráficos, colores, etcétera. Un comando que sirve para situar un determinado dato en una determinada posición de la pantalla. Ese comando es locate y locate funciona con coordenadas. Vamos a ver, vamos a limpiar la pantalla para entender el comando locate, tenemos que entender que Amstrad tiene tres modos de presentación de los caracteres. Vamos a ver primero el modo normal, el modo 1. Os acordáis del modo 0, modo 1, modo 2. Después os lo recordaré un poco y os daré un poco más de información sobre estos tres modos de presentación de las letras, de los caracteres y cómo funcionaban en el Amstrad. El locate tiene

Y entonces nos da este error que es overflow, saturación de memoria, se podría traducir. Y vamos a ver cuántos caracteres tiene verticales. Horizontales ya hemos visto que son 40, verticales son 25. Así que nos colocamos en la primera línea y ya no puedo hacerlo de la manera que lo he hecho vertical. Es decir, ya no puedo estar escribiendo 1, 2, porque cada vez que escriba un número me va a dar un mensaje de error que me dice que la línea no existe y voy a tener que estar subiendo a escribir el siguiente. Entonces lo que vamos a hacer es poner auto para que empiece a numerarnos las líneas en la segunda. Estamos en la primera línea. Entonces vamos a poner que empiece por la 2 y que tenga un incremento de 1. Por lo tanto, tenemos la 2, la 3, la 4, la 5, os dais cuenta? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y ahora cuando lleguemos al 25, esta es la última. Cuando pulse intro, veréis como la pantalla sube. Entonces, queda de manifiesto que son 25 verticales por 40 horizontales. Vamos a reiniciar y vamos a ver entonces el comando locate en base al modo 1, 40 por 25. El comando locate lo que hace es, como os he dicho antes, situar el cursor en un punto determinado de la pantalla. Y la sintaxis de locate sería, primero, coordenada horizontal. Por lo tanto, si lo queremos situar, por ejemplo, en el medio de la pantalla, sería 20. Y luego, en la coordenada vertical, como son 25, tenemos que poner 12 o 13. Ya tenemos situado el cursor. A continuación, para que esto funcione, si le damos a intro no hace nada. Para que esto funcione tenemos que imprimir algo. Porque esta ubicación que hemos marcado... No se queda ya definitivamente, solo sirve para lo que imprimamos en ese momento. Esto tiene que quedar muy claro. Conozco a gente que me ha preguntado que por qué, si situamos el cursor en un punto determinado de la pantalla con el comando locate, no continúa a partir de ese punto. Bueno, pues porque el locate solo sirve puntualmente para una orden print. No quiere decir que si yo coloco el cursor en el 2012, es decir, lo coloco aquí, todo lo que haga a continuación lo va a hacer a partir de aquí. Eso es incorrecto. Este 2012, esta posición en todo el medio de la pantalla, estaría haciendo referencia a una orden que tendría que ir a continuación con dos puntos. Normalmente, por pues no decir siempre, es un print, porque si coloco el cursor en un punto es para imprimir algo. Entonces, vamos a copiarlo. Ponemos dos puntos. Y ponemos print x. Y ahí tenemos la x. Casi se nos solapa con la que acabamos de escribir. Esto para verlo bien claro podemos limpiar y lo volvemos a hacer. Locate vamos a hacer, por ejemplo, por aquí. Por aquí sería la línea 20 y serían unos 10 caracteres. Pues vamos a poner 10 horizontales, unos 20 aquí verticales dos puntos print y ponemos esa x y ahí lo tenemos de acuerdo pues este comando también se usa mucho a la hora de hacer pues pequeñas animaciones eh, yo recuerdo que me gustaba mucho hacer jueguecitos de, de letras entonces pues había que colocarlas en un determinado lugar hacer crucigramas el juego del ahorcado y yo recuerdo que había un ejercicio bastante curioso que era una letra que se mueve. Vamos a hacer auto cls fora igual a 1 to 40. Estamos recorriendo toda una línea horizontal y vamos a poner una x que se mueva. Locate, coordenada horizontal, a. Coordenada vertical, vamos a poner el medio de la pantalla, 12. ¿Y qué vamos a imprimir aquí? Una x. En la coordenada... A12. Primero la coordenada 1, 12, luego 2, 12, 3, 12, con lo cual la X se irá moviendo. Next A. ¿Pero qué va a pasar? Que esto va a ir rapidísimo. ¿Lo veis? Ahora vamos a hacer un bucle de retardo para que vaya más lento. Y es justo entre el for y el next, delante o después, da igual, yo lo voy a poner después. Vamos a poner for b igual a 1, tu, vamos a poner medio segundo, tu 500, next b, renum, cls, así está claro, en fin, así lo vamos a ver mucho más despacio. ¿De acuerdo? Bueno, le he dado al final menos tiempo, pero va a tardar igual, lo voy a cortar. Y le vamos a dar menos porque quiero que veáis otra cosa. Vamos a darle 200. Quiero que veáis cómo hacer para borrar la X anterior. Porque la animación precisamente consiste en la X moviéndose, que parezca que la X va andando incluso luego veremos cómo la animación se puede hacer píxel a píxel y es limpísima. Ya veréis esto más adelante conforme vayamos avanzando en el curso. Vamos a hacer ahora que se limpie la X anterior. Y esto es tan sencillo como dejar un espacio delante. Ya está. Bueno, pues este tipo de cosillas las iremos haciendo más adelante. Esto es a modo de ejemplo para que veáis que el locate tiene su... Bueno, aquí se me ha saltado porque, claro, son dos espacios los que estoy imprimiendo, no es uno. Entonces, el último se me ha pasado a la siguiente línea. Porque como es del 1 al 40, cuando es un espacio, cumple la línea completa. Pero cuando ya son dos, se me ha saltado a la siguiente. Bueno, no tiene ninguna importancia. Y bueno amigos y amigas, aquí terminamos este décimo capítulo y en el siguiente veremos todo lo relacionado con gráficos. Pantalla, borde, fondo, tinta, colores, modos gráficos. Así que espero que os esté resultando interesante. Un saludo a todos y a todas desde España, un fuerte abrazo y nos vemos en el capítulo 11. Hasta pronto.